Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas, para los que no me conocen. Espero que la estén pasando bien, bien de pinga. Así que un mega saludo. Por allí estaba viendo las estadísticas de YouTube, gente, y el 62% de la gente que ve los videos del canal no están suscritos. ¿Qué estás esperando? Si te gusta el contenido, pues dale al botón de suscribirse y pues estás pendiente allí de las cosas que voy subiendo semanalmente. Gente, estaba por allá hablando por Facebook con las personas que me han añadido. Sí, acuérdate que mi Facebook personal está en la descripción. Me puedes añadir y pues cualquier cosa allí conversamos. No estoy todo el día conectado, sí. Pero la próxima semana voy a publicar el grupo de WhatsApp para estar por allí pendiente más con la comunidad. Sí, gente. Bueno, vamos a ver algo. Ups, leí el botón. Leí el botón que no era. Ok, gente, vamos a ver este canal. Es del amigo que se llama Mr. Zurdo. Tiene un banner de verdad que bien, bien de pinga. Te felicito. De verdad que ese banner está súper, súper llamativo. A mí me encantó en lo particular, ¿sí? Bueno, aquí el amigo está como que volviendo a retomar su canal, ¿sí? Estaba chequeando acá. Yo este video lo vi completo, pero no sé por qué me lo marca hasta allí YouTube. Bueno, la cuestión es que por aquí pueden ver su canal, gente. Ayudemos a estos canales a llegar a los 500 subs. ¿Por qué no? O sea, no cuesta nada. Si no te gusta su contenido, etcétera, bueno, simplemente te suscribes y no activas la campanita. Vamos a darle apoyo a la comunidad latina para que haya más canales patrocinados por Pixonic y haya más concursos, más cositas de esas que están dando hoy en día, ¿sí? Bueno, vámonos con algo en particular. Bueno, antes que se me olvide, este video estuvo muy bueno, muy bien hecho, ¿verdad? Que te felicito, amigo. Véanlo, que está muy bien analizado todo ahí. Vámonos con esto. Anoche estaba jugando y no sé por qué, no sé si es que mi cuenta está embrujada, no sé. Jugué 16 partidas exactamente, 16 y 8. No una, no dos, no tres, sino 8 partidas. Cuatro veces hubo seguidas que me salían el clan. Me salió 4 veces seguidas el clan Sol. Es de ellos. Nos violaban. Tenían Hawk. Tenían toda vaina. En una sola batalla fue que medio. Pude jugar como 4 o 5 minutos porque me salió unos randoms muy buenos. Pero en las demás era violación. Tras violación. Pero bueno, entre todas esas batallas me salió una batalla bastante entretenida, ¿sí? Muy cómica, de verdad que el enemigo, en particular el jugador que les voy a mostrar, quiso tener como un versus conmigo allí, ¿sí? Como que él me quiso destruir, yo lo quise destruir. Entonces, fíjense, antes de que le muestre eso, estaba utilizando esto y me volví loco y me compré 8 Mercury y lo subí de nivel con la plata que tenía, ¿sí? De verdad que súper, súper contento con este hangar que tengo. Bastante, bastante competitivo, gente. También utilicé esto. No le coloqué el Fortifier porque se me olvidó. Yo en mi mente pensé que tenía el Fortifier. Tengo esto y tengo esto. Eso es lo que van a ver en el video. Vámonos con el video. Este video no es para burlarme del jugador o de ninguno del otro equipo. Ojo, no se lo tomen de ese modo, gente. Simplemente que me llamó la atención. Luego vi su hangar, sí, el hangar del jugador. Y tenía 3 Hawk, pero no todos estaban maximizados. Entonces, yo en lo particular no haría eso, tener Hawk de niveles bajos en Liga Campeón. Al menos uno, pero no dos. Porque es blanco fácil, ¿sí? Cuando te consigues, bueno, yo no me considero un veterano, pero cuando te consigues a alguien que sabe jugar con lo que tiene, pues fácilmente te puede destruir. Y fue lo que pasó, casi que le destruyó todo el hangar al mismo jugador, ¿sí? No fue algo personal, como les estaba diciendo anteriormente, me habían salido casi que los mismos jugadores en otra batalla y ya estaba mamado, así literal, mamado de esa vainita con el Hawk que sales volando, lanzas el Kamehameha y te vas hacia atrás y te escondes y así sucesivamente, la misma paja que la Uyun. Así que cuando le den el feo, no quiero ver a toda esa gente chillando porque les encanta chillar porque son unos chillones, las cosas como son. Entonces se las pasan con esa paja del Hawk, está bien, utilícenlo, gócenlo, etcétera, pero luego no vengan con el llanto.
Vámonos a la batalla. Yo he estado utilizando este amigo Fenrir. De verdad que es una excelente opción. Yo lo tengo en mi propio hangar, sí. Pero lo tengo ahorita, en este momento, en mi hangar. Lo tengo con Anucleon y con dos Pulsar. ¿Por qué las dos Pulsar? Porque creo que las Atomizer tienen poca precisión actualmente, las que yo tengo, sin las que son normales. Estas Atomizer son mucho más precisas. Y con la Pulsar hago un muy buen daño y paralizo. Entonces, pues estoy ahorita con la Pulsar. Quizás paralizo un video después de eso. Me vine hasta este lado porque el equipo de enemigo nos estaba ganando todas las balizas y necesitaba meter presión. Y obviamente que quería destruir a este amigo. Este es el amigo del video. Lo siento, amigo, si ves esto. No sé si hablas español, no sé si hablas inglés. No sé, creo que es de Estados Unidos. Pero bueno, la cuestión es que le metí ya la primera violada al Hawk. Sacó el 8. Yo no le iba a hacer nada. Yo me iba a ir por la baliza. Pero cuando vi que me quiso lanzar otro Kamehameha, yo dije, bueno, vamos a darle una pequeña lección aquí al man. Lo vi sin las stand, dije, bueno, esto es blanco fácil, esto es comida para llevar, esto me lo almuerzo en segundos. Y patata, me lo llevé allí. Como ustedes ven, estoy siendo blanco objetivo allí de todos sus aliados. Pero de verdad que el Fenrir es un robot que te da la posibilidad de ir y penetrar las líneas enemigas. Fíjense acá, el hombre otra vez sacó otro Hawk. Me estaban dando por todos lados, ¿sí? Pero fíjense que utilicé el módulo de reparación avanzada a lo último. Y ¡puf! Me dio ese extra de defensa y daños para llevarme los tres Hawk completos de su hangar. ¿Sí? Entonces, gente, no sé de tanta mala vida. Yo estoy haciendo el giveaway, el concurso del dron. Porque en verdad quiero armar un dron que te permita jugar así con tu Mercury, ¿sí? Con tu Natasha, con algo que tú tengas en tu hangar que te dé esa posibilidad de destruir a la meta del juego. ¿Qué es lo que estoy haciendo últimamente? Lo siento por allí si me consigo a alguien y lo destruyo. Simplemente es entretenimiento, gente. No lo hago así con ninguna malicia ni nada por el estilo. Bueno, acá el amigo me sigue disparando. Y yo digo, bueno, ¿pero quién me está haciendo daño? Pues veo ya que el man está con uno dense. Y dije, bueno, ya destruí a un Arthur con el Mercury. Ya destruí a un Aumin con el Mercury. Bueno, en realidad fueron dos en el mismo video. ¿Y por qué no destruí a un Noens? Me imaginé que el Noens estaba a buen nivel, ¿sí? No sabía a qué nivel estaba ese Noens allí. Fíjense, una cosa que es clave. Este es mi robot de asalto preferido. Esto es lo que hago. Destrozos, daño, 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 mucho daño. Pero algo que es clave es pegarse al titán, ¿sí? Para que pierda la mira. Y lo segundo es tener Cracking Unit para que se active y tengas chance de que no te destruya, ¿sí? Por allí él estaba ayudándose, sanándose. Alguno que otro aliado mío le hizo daño y yo también recibí daño de los enemigos. Pero fíjense hasta dónde lo llevé. Casi, casi que lo destruyo, gente. Casi que me llevo ese Noes completo. ¿Y de qué nivel era el Noes? Bueno, al final del video vamos a ver de qué nivel era el Noes. Porque quizás ustedes digan, no, es que el Noes es a nivel 10, es a nivel 20, pinceladas, está matando a gente de Liga Experto. Bueno, vamos a ver el final para que ustedes vean de qué nivel era el Noes. Este Mercury se las trae, gente. Ya tengo dos y de verdad que es una locura todo el daño que hago. A veces no saco ni siquiera al titán. Últimamente estoy sacando al titán, es como último recurso. Más que todo cuando veo que mi equipo pues no es tan competitivo como yo quisiera acá. Saco acá mi Mercury y otra vez, fíjense quién está ahí. Ok, yo no lo estoy buscando, él me estaba buscando. Ojo, él quería un pedazo de mí acá en esta batalla. Pero bueno, mi Mercury le dice, goodbye papá, adiós contigo. Otra vez el Cracking Unit salvándome. Bueno, él tenía Robana, tenía su trascendencia, su habilidad allí. Nos damos un mano a mano. Yo tengo de mi lado estos drones bastante, bastante chetaditos. Eso, las cosas como son, no le voy a caer a mojón allí con eso. Están burda, burda, chetados mis drones. Pero en forma de defensa. Y esta vez estos drones, que no sabía que los tenía realmente, estas avispas
No sabía que las tenía y pues están bien interesantes. También tiene la habilidad de tener un arma incorporada, ¿sí? Realmente, pues lo único que tiene distinto al dron que voy a dar yo en el concurso es que este es T4 y tiene más batería, ¿sí? Eso es lo único que le he visto así de diferente. Pero vamos a poder colocarle casi que los mismos zócalos. Sí, puedo hacer un dron bastante competitivo, ¿sí? Acá pues el amigo toma su revancha. Finalmente pues Mercury estaba muy tocado, ¿sí? Estaba tocadísimo y a pesar de eso vengo y trato de hacerle lo último que puedo de daño, ¿sí? Ya pues prácticamente saqué al Novens. No fue la mejor opción, pero fue lo último que me quedaba, gente. Como les digo, estas armas están súper chetadas. Yo creo que perdimos por la culpa de algún Loki, no me fijé, pero de repente teníamos control y de repente perdíamos el control. O no sé, la cuestión es que saco el Novens y no fue la mejor opción. Actualmente el Novens, el Kit, el ¿cómo se llama el otro? El Minus, verga, te paralizan en un 2x3. O sea, es una paralización continua. Cada pa, paralización, pa, paralización, pa, paralización. No se sorprenda si Pixonic saca dentro de poco, porque me imagino que ese es el negocio, esa es la vuelta. Va a sacar ese que se llamaba Diffuser o algo así, no recuerdo bien cómo se llamaba, el módulo para los titanes para evitar los efectos de paralización, ¿sí? Los efectos de control, así por decirlo, ¿sí? Paralización, congelación, supresión de los titanes. No nos sorprendamos si eso viene dentro de poco, porque es una locura cómo te paralizan, cómo te suprimen. Está instante, fíjense, saquen la cuenta cuántas veces me paralizaron ese Noems. De verdad que es una locura, de verdad que es una locura tantas veces que me paralizaron. En verdad que esta batalla me pareció súper divertida. El amigo Makuto hasta el final quiso destruirme, ¿sí? Pues lastimosamente ya no tenía aliados con que sanarme ni nada por el estilo. Y pues perdí a mi Noems. Digamos que no le saqué provecho a Noems en esta batalla. Pero bueno, gente, les quería mostrar para que ustedes vean lo divertido que fue haber competido contra alguien que no estaba súper chetado. Pero bueno, yo tampoco tenía robots súper chetados. Tenía robots normales. Lo único que sí tengo súper chetado son los drones que tengo. Y de verdad que digo que si no fuese por los drones, no tendría un excelente desempeño en estos robots de perfil bajo, ¿sí? Los drones, digan lo que digan. Me parece que le dan una segunda oportunidad a los robots de vieja escuela, ¿sí? Por así decirlo, de vieja escuela. Pues acá vemos los daños, acá vemos los niveles de los contrincantes. Ese clan Wick es muy bueno. Este clan. A ver, ya va. Vamos a volvernos. Este clan Wick es muy bueno porque ya me los he conseguido. El clan de Makuto. Es Dark Elite, muy buen clan, si no me equivoco, muy buen clan, no sé ahorita en este momento. Los otros eran Liga Maestro, pero mis aliados también eran Liga Maestro, ¿sí? Bueno, no sé si todos vamos a ver acá. Esto era Liga Maestro, este era Liga Campeón, Liga Maestro, y pues yo soy Liga Campeón, ¿sí? Creo que había más campeones en mi lado, pero los maestros del otro lado hicieron un mejor desempeño, ¿sí? Y acá está el perfil del amigo Makuto, ¿sí? No está súper chetado, gente, no está así que digamos, verga, qué chetado estaba, pinceladas. Un hangar bastante competitivo, pero fíjense el nivel de ese Noens, nivel 150, con la habilidad de sanación. Y casi que me lo llevo por completo con mi Mercury. Bueno, gente, les quería compartir eso. Espero que les parezca divertido, entretenido por allí lo que les estoy compartiendo. Por favor, vayan y se suscriban al canal de Mr. Zurdo. Vamos a ayudar a la comunidad latina a seguir creciendo, gente. Cualquier cosa, estamos en contacto en los comentarios, gente. Bye bye.